Buenas tardes para todos. Buenas tardes, profe. Listo, en este momento somos 29, somos 36, faltarían 8. 29 incluyéndome, entonces faltarían 8 personas. Pero creo que ya podemos dar inicio. No, primero, entonces me presento. Mi nombre es Jason Andrés Arevalo. Yo soy ingeniero civil. Graduado de la Universidad Distrital. Entonces yo pasé por lo mismo que ustedes están haciendo, que es hacer la tecnología y luego hacer la continuar la ingeniería en la noche. Entonces yo lo hice. También tengo una especialización en estructuras de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, la UPTC. ¿Listo? Entonces, como docente me vengo desempeñando desde el año pasado con el convenio SED. Entonces, siempre he estado dictando estas mismas dos materias. Listo, eso en cuanto a ese tema. Temas de clases. Entonces, lo primero es entender que, este semestre va partido, o sea, vamos una parte en este año y la otra parte va a ir al otro año. Entonces, más o menos les voy a mostrar lo que es el calendario académico para que ustedes se vayan guiando y pues tengan presente qué es lo que vamos a hacer. Listo, entonces no sé si están viendo ya lo que estoy colocando ahí. Esto es la tablita de lo que está en la resolución del calendario académico. ¿Listo? Entonces, según esto, tenemos inicio de clases el 28 de septiembre, que fue el lunes pasado. Recuerden que pues nosotros vamos a tener clases solo los días sábados. El horario es de pues 2 a 6. Yo comprendo pues que el tema es un poquito largo. Entonces siempre planteo dos opciones al comienzo y es una, pues de que hacemos más o menos la mitad de la clase, tomamos un descanso y luego continuamos. O la segunda es hacer en un solo tiempo toda la clase y nos iríamos más o menos por ahí hasta tipo 5, 5 y cuarto, 5 y 20, dependiendo de lo que estemos viendo. No sé cómo lo vea. Profe, pues a mí me parecería mejor lo de hacer toda la clase y salir temprano. No sé qué piensen los demás. Profe, yo estoy de acuerdo con mi compañera. Yo creo que es mejor hacer la clase en derecho y ya pues salir antes. No sé los demás qué digan. Buenas tardes, profe. Yo también estoy de acuerdo en hacer la clase de corrido y pues terminar un poco antes. Profe, los compañeros están escribiendo en el chat que están de acuerdo con hacer la clase completa y pues se sale antes. Listo, entonces creería que iríamos ahí más o menos hasta las 5 y cuarto. Perfecto. 5 y 20, le digo, eso depende pues de lo que estemos viendo, el tema que estemos viendo. La idea es que siempre terminemos los ejercicios. Es lo que yo siempre busco, los ejercicios que empecemos. Bueno, entonces les estaba mostrando lo que es el calendario académico. Entonces tenemos hasta el 20 de diciembre. Y del 20 al 24 de enero tenemos el receso, por así decirlo. Entonces, la última clase que nosotros tendríamos sería como el 19. ¿Listo? 19. Entonces, eso nos deja, regálenme un segundo.
Para este año son, creo que 12 clases. Déjenme ya confirmo. Mire, estamos a 3. El siguiente día sería el 10, 17. Entonces sería, esta clase sería 1. Este mes sería 1, 2, 3, 4, 5 semanas que estaríamos viendo clase. Para noviembre sería 5, 6, 7, 8, 9. Estaríamos 9. Y diciembre 10, 11, 12, exactamente. Tendremos 12 semanas este año y las que nos faltan serían para el año siguiente. Listo, eso para lo que tenga, para que lo tengamos presente y lo veamos ahí. Entonces, vamos a ver 12 semanas, o sea, casi 3/4 del curso y lo otro lo vamos a ver el otro año. Listo, para que lo tengamos presente. Bueno, y por esa parte. Antes de empezar, entonces, el semestre pasado todo lo que es el tema de trabajos, y ahora esto es virtual, supongo que este semestre lo vamos a hacer todo virtual, incluyendo el pedazo del siguiente año. Entonces, los trabajos los estaba recibiendo por la plataforma Moodle. Tuve como algunos inconvenientes, entonces, ¿qué pienso hacer? Entonces voy a habilitar la plataforma Moodle y ahí subo los trabajos, pero no se los voy a recibir por esa misma plataforma. Siempre hay inconvenientes, personas que no podían subir. Bueno, siempre hubo algo. Entonces lo que voy a habilitar es, cuando les deje un trabajo, habilito un Drive para que ustedes suban sus trabajos en el tiempo especificado, lo que con la fecha límite que yo les dé. Listo, entonces se manejaría de esa forma. El tema del Moodle, entonces simplemente ingresan a Moodle, me buscan, yo habilito eso mañana, entonces yo creo que ya el lunes pueden ir a buscar el curso. ¿Qué es lo importante? Yo estoy grabando siempre todas las sesiones para que todos lo tengan presente. Entonces, pues siempre está como la obligación de que se les diga que se está grabando, entonces siempre voy a estar grabando las sesiones. Y pues yo las voy a subir posteriormente al módulo. ¿Listo? En el módulo ya están las del semestre pasado, por si alguien quiere verificar o ver más del tema. Puede que yo haya desarrollado un ejercicio diferente, la verdad no me pongo a fijarme qué ejercicios desarrollo en una clase o en otra. Entonces de pronto les puede servir. Pero ahí, o sea, en el transcurso de la semana, después de la clase, pues yo le voy subiendo la sesión que se ha desarrollado. ¿Listo? Eso para que lo tengamos presente. Bueno. En cuanto a la clase, entonces primero me gusta hablar como el tema de fechas y cómo van a ser las notas. Entonces son 2,35%, que son los dos cortes que están definidos, y un examen final que es el 30%. ¿Listo? Entonces, en cuanto a esto, entonces el 35% yo usualmente lo divido en un 15% y 20%. Y aquí lo que trabajé el semestre pasado fue un 20 y un 10. Y entonces, ¿qué son estos porcentajes? Aquí vamos a tener quizzes y talleres. Y acá el parcial. Lo mismo aquí, quizzes y talleres. Y acá el parcial. Aquí lo mismo, este es examen. Y esto va a ser un taller en clase. O sea, tiene que desarrollarse en las horas de clase. ¿Listo? Para nuestro caso sería pues de 2 a 6. Sería como el límite de tiempo. ¿Listo? Importante, entonces, para que pues le pongan mucha atención al tema de los talleres, porque si se fijan es 30-40%. Con un 40%, ustedes ya están asegurando si la tienen. Con muy buena nota, entonces ustedes están asegurando de que ya pasaron la materia, si se dan cuenta. Entonces, para que estén pendientes. Por ese mismo motivo, pues si al final les queda faltando lo que les quede faltando, pues lo que siempre les digo es que no me escriban porque, o sea, tuvieron toda la oportunidad dentro del semestre y es sacar
la nota más alta posible en el tema de talleres y ya con eso las circunstancias se hacen más fáciles para poder pasar. Entonces, eso por ese lado. En cuanto a cuándo vamos a hacer los parciales y el examen final. Listo. Entonces, para eso voy a mirar. Siempre yo hago como 2 semanas antes o 3 semanas antes de la fecha límite que ponen para pues, yo poder calificar. Yo siempre envío las notas por correo antes de subirlas, entonces para que siempre que reciban ustedes las notas, revisen, miren, si hay alguna duda, pues la consulten antes y si hay algún ajuste por hacer, pues se hace antes de que se suban al sistema. Igual cuando se suban al sistema, pues verificar que no falta que yo confunda la nota de alguien con la de otra persona que no es, pues también verificar ese tema. Momento, estoy buscando las fechas de corte. Listo. Ya, pero ya lo coloco ahí. Listo, si tienen por ahí un calendario a mano para ir revisando. Entonces, el primer corte, tengo fecha como fecha límite el 5 de diciembre. El 5 de diciembre es. Se cae un sábado, que no esté mal. Diciembre 5, si cae un sábado. Digamos, si nos devolvemos ahí, el anterior sería el 28 y el anterior sería el 21. Pues guiándome por lo que les dije, entonces aquí sería el 21 de noviembre. Sería el examen ahí. Y pues ahí me daría 2 semanitas para calificar, subir y que ustedes revisen si está bien o si hay alguna inconsistencia en la calificación. ¿Listo? Eso por ese lado. Para el segundo corte dice que es el 20 de febrero. Sí, el 20 de febrero. Sí. Entonces el 20 de febrero es un sábado también. El día anterior sería el 13 y el día anterior sería el 6. Entonces para este sería el 6 de febrero. Segundo parcial. Y el examen final, pues si yo tengo hasta el marzo 6, vamos a mirar. Marzo 6. Marzo 6, yo diría que ese sí podemos hacerlo 8 días antes. Sería como el 27 de febrero. O febrero. Entonces, estas serían las fechas que tendríamos para presentar los exámenes. ¿Correcto? ¿Dudas ahí? Diría que este sería 7. O sea, una semana antes, o sea, esto sería más o menos el 20 de este taller. 20 de febrero. ¿Listo? Perfecto. Bueno, ¿puedo borrar este? Profe, una pregunta. Señor. ¿Cuánto a la metodología para los parciales van a ser por Moodle o también así va a tocar entregarlos? No, todo, todo, todo va a ser como les expliqué al comienzo. Entonces Todo online. yo subo el parcial a Moodle, ustedes lo descargan, ¿sí? Ustedes lo descargan a su computador o le toman un pantallazo o lo que sea y lo desarrollan. La idea de lo que les voy a recomendar es pues que tengan todas sus herramientas a la mano y que sea por escáner o por fotografía, pues que tengan eso a la mano cuando tengan los talleres o los exámenes, para que pues no les quite mucho tiempo el hacer ese proceso. ¿Listo? Ya tengan bien definido cómo van a hacer para enviar el archivo. Y pues se recomienda que sea un archivo en PDF. Entonces, si toman una foto, pues toman la foto y la pasan a PDF. ¿Listo? Y que sea legible, importantísimo que sea legible. Bueno.
Para cada parcial o trabajo les voy a habilitar un Drive. ¿Listo? Lo tengan presente. ¿Dudas? ¿Alguna otra duda? Listo. Bueno, entonces vamos a mirar por encima en lo que el contenido está subido en el Moodle y pueden ahí revisarlo, pero vamos a ver así por encima qué es lo que tenemos desde coordinación. ¿Listo? Entonces, tema bibliografía, para que lo tengan presente. Los dos más importantes y los que yo estoy trabajando todo el tiempo son los que se muestran ahí, que es mecánica vectorial para ingenieros estática de Biran Johnston y ingeniería mecánica estática de Hiebeler. ¿Listo? En cuanto a ediciones, pues no está, o sea, la última que ustedes encuentren está bien o las que ustedes encuentren está bien. Siempre le he dicho, mire, los ejercicios casi son siempre los mismos, si varían, varían unos muy pocos, y el resto son los mismos ejercicios, solo que le cambian los datos. Alteran un poquito los datos para que se vean diferentes, pero el tipo de ejercicio sigue siendo el mismo. Entonces, cualquier libro de esos que puedan conseguir, pues estaría bien. Ahora, importantísimo. Entonces, conocimientos como base que necesitamos, trigonometría. Todo lo que tenga que ver con identidades y triángulos. Sobre todo para cerchas, es importantísimo saberlo. ¿Listo? Pues eso es importantísimo. Yo sé que, bueno, siempre se ha visto que muchos de los errores que se cometen a veces es manejo de calculadora. Entonces, tener mucha calma cuando se estén desarrollando los talleres o los parciales, cuando se estén ingresando los datos a la calculadora y ver que el orden de las operaciones esté bien realizado. ¿Listo? Porque si no, pues eso les va a causar muchos inconvenientes para que lo tengan presente. Bueno, eso por ese tema. Listo. Ahora, en cuanto a calculadora, yo sé que no todos pues tienen una calculadora así que haga muchas funciones, entonces por eso digamos que les voy a recomendar el siguiente para que lo tengan ahí en su computador y es Microsoft Mathematics. Ya les muestro cómo se ve. Es una herramienta completamente gratuita y es de Microsoft, pues lo pueden instalar ahí en su computador. Así se ve Microsoft Mathematics. Listo, entonces si se fijan es una calculadora científica. Bueno, entonces aquí pueden hacer todas las operaciones. Mire, aquí tienen hasta la opción para derivar e integrar. Listo. Y también se pueden resolver sistema de ecuaciones aquí de un sistema de dos ecuaciones, de tres ecuaciones, de cuatro ecuaciones, por si lo requieren. Y aquí le piden ingresar una por una las ecuaciones. Listo, para que lo tengan ahí presente, es una herramienta muy muy útil, pero lo que sí deben tener cuidado es cuando vayan a hacer las operaciones, pues emplear los paréntesis para ir separando las operaciones que tienen que hacer. ¿Listo? ¿Listo? ¿Claro? Sí, señor. Listo, esto es gratuito, lo buscan así como está escrito aquí, Microsoft Mathematics. ¿Listo? Microsoft Mathematics. No es nada del otro mundo y pues es gratuito ahora. Bueno. Listo, entonces, pero seguimos. Listo, seguimos entonces. Bueno, en cuanto al
Los temas globales. Les voy a mostrar como cuáles son como los más importantes, los que vamos a ver. Este igual está subido en el Moodle por si lo quieren descargar o algo. Listo, está allá, pues. Esto es lo que, digamos, vamos a ver en esta clase, que son Profe, unos no estoy conceptos. compartiendo la pantalla. Ay, qué pena, te voy a hacer otro. Listo, ahí ya, ¿sí? Sí, profe, ya. Listo, digamos que vamos a tratar de en esta clase abarcar esto que son los principios generales como básicos para que necesitamos para poder avanzar. Después vamos a ver lo que son estáticas digo, estática de partículas en el plano y en el espacio, cuerpos rígidos, equilibrio de cuerpos rígidos, son centros de gravedad, aquí lo que son cerchas o armaduras y fuerzas en vigas y cables. Eso es como lo más importante. Aquí nos falta creo que un par de temas. Y que, bueno, el que falta aquí son momentos de inercia. Listo, pero ese yo creo que lo voy colocando, no es un tema grande, pero lo vamos mirando por ahí cuando estemos viendo aquí en centros de gravedad o algo. Eso lo incluimos ahí. Bueno, esto creo que eso es como lo básico que necesitamos. Entonces, creo que podemos empezar de una vez con el curso y siempre empiezo los cursos con una introducción y o sea, ¿cuál es la base de estudio de nosotros? ¿Sí? ¿De dónde partimos nosotros o dónde parte la estática? Entonces, la estática hace parte de algo muy grande que es ¿qué? La física. ¿Quién me dice qué es la física? ¿Qué es la física? ¿Quién me dice? ¿Nadie? Nadie, nadie, nadie. Nadie vio física antes de esto. El profesor es como la ciencia que estudia y explica los fenómenos del universo. Pero que, sí, está una parte bien, pero ¿mediante qué trata de explicar esos fenómenos? ¿Qué utiliza la física? Las propiedades de la materia. Estoy ahí. No, emplea algo. Siempre se busca explicarlos mediante algo. Y es mediante la matemática. Fíjense que siempre nosotros buscamos en la física explicarlos o predecir los comportamientos de un fenómeno mediante una expresión matemática. Entonces es lo que estamos buscando, hallar una lógica matemática para nosotros encasillar todos esos fenómenos. Listo, eso es como la base principal de la física. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer, tratar de describir unos fenómenos utilizando eso. Ahora, esta física se subdivide en dos grandes ramas. ¿Alguien sabe cuáles de esas dos grandes ramas son? ¿Cuáles son? ¿No? Tenemos por acá lo que se llama la física moderna y algo que se llama la física clásica. ¿Qué es lo que diferencia estos dos? ¿O cuál es la que está aquí en la parte moderna? ¿Qué se define física La moderna? cuántica, ¿no?
Sí, señor, física cuántica. Y por acá está incluido pues la relatividad. Digamos que esto es algo bien complejo de estudiar, pero aunque no sepamos mucho de eso, siempre pues le estamos sacando provecho a eso, estamos haciendo uso de ello. Sobre todo pues todos tenemos un móvil y todos los móviles hacen uso de materiales cuánticos. Para que lo revisen por ahí si... Si les da curiosidad, todos esos aparatos están haciendo uso de materiales cuánticos. Y esto no es que, o sea, que dice moderno, es que sea tan moderno, es ya tiene mucho tiempo estudiándose. ¿Listo? Y bueno, y la clásica, pues es todo antes. De esto. ¿Listo? Y dentro de la clásica aparecen unas subdivisiones y esas subdivisiones pues ¿con qué están relacionadas? Con los tipos de fenómenos que existen. En ese orden de ideas, ¿cuál creen que puede ser una de esas ramas de la física? Todo está relacionado con los fenómenos que nosotros podemos ver o apreciar o sentir. ¿Qué fenómenos pueden existir? Voy a empezar por aquí a escribir y yo creo que ustedes van deduciendo los demás. Pues los fenómenos de la óptica estudia todos los fenómenos que tienen que estar relacionados con la luz. ¿Qué más fenómenos pueden haber? ¿Qué más otras ramas pueden haber? La termodinámica. Digamos que eso hace parte de otra de las que está por acá, que es como apartecito. Pero fenómenos básicos que nosotros, o sea, los más básicos. El electromagnetismo. Acústica. La que nos decía su compañera. Y por aquí aparece una que es donde nosotros estamos encasillados. Sí, señora, dígame. Profe, es que creo que me están grabando la clase. Señora. No le entendí. ¿Qué Es me que dijo? no están grabando la sesión. Ah, no, yo no lo grabo con esto, sino lo grabo con un programa acá. Listo, porque aquí se graba, digamos que a 760 y yo aquí lo grabo más a 1020. Para que quede un poquito mejor. No se preocupe. Y aquí lo estoy grabando yo. ¿Listo? Bueno. Entonces, aquí aparece algo que se llama la mecánica. Aquí dentro de la mecánica aparecen tres cosas muy importantes. Que es sobre la que se ha basado todo nuestro desarrollo, pues en la parte civil. ¿Cuáles son esos tres puntos importantes? Mecánica de fluidos. No, esa es una subdivisión de la mecánica, pero aquí para esto, bueno, no, sí, voy a hacer la subdivisión de la mecánica y ya ahorita ustedes me dicen cuáles son esas tres cosas importantes. Entonces, por acá tenemos. No, no escribí lo mismo. Entonces, está la mecánica de cuerpos rígidos. La mecánica de cuerpos deformables. Y la mecánica de fluidos. ¿Listo? Digamos que para el estudio de esta mecánica y de esta mecánica así en conjunto, hay algo que nos dio un avance grandísimo. Son tres conceptos, bueno, o tres leyes. ¿Cuáles son esas tres leyes? Inclusive esta también
Para todas nos sirvió. ¿Nadie? ¿Nadie me dice quién, cuáles son? ¿Las de Newton? Exactamente. Las leyes de Newton. ¿Sí las recuerdan? Entonces son tres. Tres. ¿Cuál es la primera? Sumatoria de fuerzas igual a cero. No se llama así. Y eso es equilibrio. La primera se llama inercia. ¿Qué indica esto? Que cuando un cuerpo está en reposo, se mantiene en reposo, a no ser que una fuerza externa, pues, cambie eso. O también, si un cuerpo está en movimiento constante, o sea, sin aceleración, se va a mantener en ese movimiento a no ser que ocurra, a no ser que una fuerza externa cambie eso, esa situación. Muchos dicen que, bueno, si yo tengo algo en movimiento constante, él empieza a disminuir la fuerza, entonces que no se está cumpliendo la ley de la inercia. No, sí se está cumpliendo porque aquí está apareciendo un fenómeno que es una fuerza de fricción. ¿Listo? Y esa es una fuerza externa que está cambiando las condiciones iniciales de este cuerpo. ¿Listo? Listo. Entonces tenemos ahí inercia. ¿Cuál sería la segunda? La segunda se define con una expresión. No se le escuchó. No sé quién intervino. Sí, señor. Fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Pero qué dice esta ley? O sea, ¿qué es lo que me representa? Que la cantidad de movimiento que tiene un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza que se está aplicando a ese cuerpo. ¿Listo? ¿Y cuál es la tercera? Acción y reacción. Y esta es muy importante, para todos la estamos usando. ¿Qué me define? Que para cada fuerza, pues se genera una reacción que es igual y contraria. ¿A qué se refiere esto? Si tenemos por acá, no sé, una pared, y hay aquí una persona y está haciendo fuerza, cuando esta pared no se mueve, pero la persona está haciendo fuerza, entonces ¿qué está pasando? Que aquí se está generando una reacción contraria a la que está generando la persona, que es una fuerza para tratar de volcar, y este muro está generando una reacción que es de la misma magnitud, con el sentido contrario, y es lo que hablaba por ahí su compañero, pues de que las fuerzas eran cero, pero no están así, bueno, es que es acción y reacción. ¿Listo? ¿Dudas hasta acá? ¿De lo que se ha visto? ¿Sí? ¿No? No, profe. Listo. Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso por algunos conceptos básicos que vamos a ir necesitando en el desarrollo del curso. ¿Listo? Entonces, como para empezar, quiero que definamos qué es algo muy importante que yo siempre les digo. La diferencia entre estos dos conceptos. Ay, qué pena. ¿Qué es la masa? Y que entendamos, necesito que les quede claro que son dos unidades diferentes, son dos conceptos diferentes. Por lo que las unidades de cada uno son diferentes. ¿Qué es masa? ¿Nadie? ¿Que una es una cantidad? ¿De qué?
¿De la materia? Sí, entonces esto es materia, cantidad de materia. ¿Y esto qué es? ¿Qué es el peso? Masa por gravedad. ¿Pero cómo se define? ¿Qué es eso? Como la fuerza de atracción de un objeto a la Tierra en este caso. Sí, exacto. ¿Ese es la fuerza de atracción? ¿Qué ejerce la fuerza? ¿Qué ejerce la Tierra? Sobre un cuerpo. Y entonces de aquí aparece este término, que es que fuerza de atracción, que también la llamamos ¿cuál? ¿Cómo se llama esa? Y también es algo que salió por allá. ¿La gravedad? Es la ley de atracción gravitacional. Y esto aplica para cualquier cuerpo. Entonces, aplica tanto cosas para aquí en la Tierra como para cosas en el espacio. Para todo aplica. Entonces, ¿alguien recuerda cuál era la definición de la gravitación universal de Newton? ¿Cómo era la fórmula? La fuerza era igual a ¿qué? A G, que esta es una constante. Masa 1 por masa 2 sobre R, y R es la distancia de los dos cuerpos, la distancia entre los dos cuerpos al cuadrado. Entonces, ¿qué pasa? Se define como, digamos, este sería M, este sería el cuerpo 1, este sería el cuerpo 2. Entonces, esta es una constante universal, entonces sería la masa 1, la masa 2, y esta sería la distancia que sería acá, acá, esta sería R. Entonces, nosotros definimos algo que se llama la gravedad, que es G. ¿Y eso qué es? Siempre que necesitamos hallar un peso de un objeto, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Multiplicamos la masa por la gravedad y ya decimos que esa es la fuerza, pero fíjense que aquí ya tenemos muchos más términos. Nosotros definimos 9.81 como que es igual a G. Pero esta G, ¿qué me representa? Pues esta G representa la constante universal, la masa de la Tierra y la distancia que existe. Y esta R, pues, ¿cuál es? El radio de la Tierra. Porque usualmente, aunque esto tenga, pues, la Tierra, aunque tenga, pues, montañitas y todo esto, pues, la variación que va a existir entre este punto y un punto muy bajito sobre Tierra, pues va a ser, o sea, es grandísimo, pero para términos de esta constante no va a generar ningún cambio, ¿sí? Porque la masa de la Tierra también es grandísima, entonces por eso esa relación no va a representar cambios tan drásticos. ¿Listo? Entonces ese 981 representa este valor para la Tierra, para objetos que están sobre la Tierra. ¿Listo? Eso es para que lo tengamos presente. La ley de gravitación universal. Bueno, ahora, en ese orden de ideas, la masa. Entonces aquí vamos a entrar a estudiar algo que son las unidades, ¿sí? Entonces, si no sé si ustedes vieron en su física, usualmente tenemos un sistema de unidades que lo llaman el sistema internacional y otro que es el sistema inglés. ¿Quiénes usan el sistema inglés actualmente? Estados Unidos. Exactamente, Estados Unidos. ¿Listo? Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Como todo lo que traemos nosotros es importado y muchas de las cosas como es el acero, nosotros, aunque ya fabricamos, digamos, el acero de refuerzo, la nomenclatura se quedó con el sistema inglés porque todo antes lo traíamos de Estados Unidos. Inclusive ahorita todavía traen algunas cosas. Entonces mucha de la nomenclatura
la manejamos en el sistema inglés, pero otra la manejamos en el sistema internacional. Entonces siempre es importante tener como valores de conversión entre un valor y otro. Entonces, si es cantidad de materia, o sea, masa, en el sistema internacional, ¿cómo se mide la masa? ¿En qué unidades? ¿En kilogramos? En kilogramos. ¿Y en el sistema inglés, la masa en qué unidades se maneja? ¿Libras? No, las libras es fuerza. Voy a colocar aquí, voy a hacer un cuadrito acá. Voy a colocar aquí masa, fuerza, longitud. ¿Qué más nos hace falta ahí? No creo que no lo vayamos a emplear. Tiempo. Aunque es redundante porque el tiempo, tanto en los dos sistemas, es el mismo. Pues aquí, sistema internacional y aquí el inglés. La masa, entonces aquí les dije que era kilogramos. La fuerza, ¿en qué unidades se mide la fuerza en el sistema internacional? Newton. Newton. Por aquí aparte, ¿quién me dice qué es un Newton? ¿Qué es un Newton? ¿Qué representa? ¿Qué unidades tiene ahí dentro un Newton? Kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado. Kilogramos por metros sobre segundos al cuadrado. Entonces involucra masa, longitud y aceleración. Bueno, eso es una aceleración, ¿no? Metros sobre segundos al cuadrado. Qué pena, eso es la aceleración. Listo, eso representa el Newton. ¿Listo? Longitud en sistema internacional. ¿En metros? Metros. ¿Y tiempo en sistema internacional? Segundos. Segundos, listo. Sistema inglés. La masa. ¿Es el slug? Es el slug. Es el slug. ¿Y de dónde sale el slug? Pues resulta que la fuerza en el sistema inglés, ¿en qué está dada? ¿En PSI? No, eso es presión, unidades de fuerza. Eso lo veremos, bueno, lo verán ustedes en su curso de resistencia a materiales. El PSI se maneja para el esfuerzo de, digamos, cuando uno dice que 3000 PSI, el esfuerzo máximo que resiste el concreto. Estos son libras. Entonces, como son libras, ¿cómo uno obtiene el slug? ¿Cuánto sería un slug? Si yo sé que un newton involucra masa y aceleración, ¿qué tengo que hacer para convertir una libra a unidades de masa? ¿Qué tengo que quitarle? ¿Los kilogramos? No, los kilogramos irían con... O sea... Con libras, aquí, ¿no? Aquí la masa. O sea, sería... Aquí tengo fuerza. ¿Qué sobra acá? La aceleración. Exacto. Libras. ¿La aceleración? Sí, le quito la aceleración. Entonces, libras por segundo sobre... Aquí toca longitud. ¿Qué unidad de longitud es en el sistema internacional? Digo, en el sistema inglés. ¿Pies o pulgadas? Pies. Pie o pulgadas. Pies. Las pulgadas es como nosotros decir aquí. Para nosotros la unidad es metro. Pero nosotros también tenemos centímetros, milímetros, pero son unidades derivadas de acá. Aquí en el sistema inglés es el pie y digamos que las pulgadas se derivan de eso. ¿Cuántos? Ahorita vamos a ver equivalencias. Listo, entonces aquí diríamos sobre
pies. Entonces, eso es lo que me hace para cambiar. Esto es lo que quedaría un slug. Y el tiempo, pues en ambos casos, se va a medir en segundos. Listo. Vamos a hacer un repaso así en general. Entonces, lo más sencillo. Tenemos un metro. ¿Cuántos centímetros son? Son 100 centímetros. Para nosotros es fácil. O son 1000 milímetros. Y así, ¿cierto? En cuanto a longitud. Que es las unidades que más nos van a causar como problemas en ese tema. Ahora. Tenemos un pie en el sistema inglés. ¿Cuántas pulgadas son? 12. 12 pulgadas. Listo. Y hay otra unidad que es más grande que un pie. ¿Quién me dice cuál es esa unidad del sistema inglés? No, es la yarda, profe, creo. La yarda, listo. ¿Y cuántos pies tiene una yarda? ¿Quién me dice? ¿0.33? No. Eso es 0.33, 0.30. 0.324 es lo que equivale a un pie a metro. Yo digo, es cuántas yardas, cuántos pies tiene una yarda. Son tres, ¿no? Tres. Sí, señor. Exactamente. Entonces aquí tenemos que son tres pies. Entonces es como las unidades como principales que tenemos ahí. Y sobre las cuales pues vamos a echar un repaso sobre conversión de unidades. Listo. Listo. Entonces, si yo tengo 3 kilómetros. Kilómetros. Kilómetros no. Kilómetros por hora y lo quiero pasar a pies por segundo. ¿Qué tendría que hacer? ¿Alguien lo recuerda? Sí, profe, hacer conversiones de kilómetros a pies y horas a segundos. Listo, de kilómetros a pies. Pero primero vamos a pasar esto a metros, ¿no? Entonces serían 3.000. Son kilómetros, entonces son 3.000 metros por hora. Pero tengo que pasarlo a qué? A segundo. ¿Qué hago para pasarlo a segundo? Entonces yo siempre, ¿dónde está ubicado? Está ubicado arriba. Entonces lo que está arriba lo paso, digo, está ubicado abajo. Que está aquí dividiendo lo paso acá. Entonces aquí es una hora, ¿cierto? Una hora, y necesito pasarlo a qué, a segundos. ¿Cuántos segundos tiene una hora? 3.600 segundos. Entonces fíjense que esta hora con esta hora se cancela y me queda aquí, me va a quedar todo sobre metros por segundo. Entonces, ¿cuánto me queda eso? 3.000 sobre 3.600. 0.83, profe. Listo, tenemos metros sobre segundo. Ahora nos falta pasar a pies. Entonces aquí es donde entramos a mirar las equivalencias. Entonces vamos a colocar aquí una equivalencia. ¿Una pulgada a cuántos metros equivale? A 0.0254. Exactamente. ¿Un pie a cuántos metros equivale? A 0.3048. ¿Y una yarda? Es fácil, multipliquen esto por 3, ¿cuánto nos da? Sí, 0.91. Listo, entonces son las equivalencias que tenemos y que podemos empezar a utilizar. Entonces necesitamos pasarlo a pies por segundo, utilizamos esta equivalencia que estamos viendo acá.
¿Listo? Entonces nos devolvemos de lo que estábamos haciendo aquí abajo. Y lo que les dije, entonces aquí siempre vamos a multiplicar por una fracción. ¿Y qué es lo que queremos cambiar? Los metros. ¿Los metros dónde están acá? Están arriba, o sea que tiene que quedar aquí abajo. Entonces aquí escribo un metro. Equivale, pues coloco aquí la equivalencia. Pues arriba voy a colocar la equivalencia. ¿Cuántos pies equivalen? O bueno, aquí me tocaría al revés, porque tengo la equivalencia al revés, entonces aquí coloco. Miren cómo lo voy a hacer, coloco acá 0.3048 metros equivalen a un pie. ¿Sí lo ven? Pero la idea es que quede donde tiene que quedar, pues, las unidades. ¿Cuánto me da eso? ...2.72 pies sobre segundo. Listo. ¿Difícil? Siempre es buscar ahí las equivalencias. Bueno. Listo, entonces probemos otra. Bueno, busquen esta. Si quiero pasar de Newton a libras, ¿cuál es la equivalencia? Búsquenla y me dice. Y vamos a convertir 2.5 kilonewton a libras. Un newton, ¿cuántas libras son? Búsquenlo por ahí en internet, nos debe aparecer. 0.4536, profe. ¿De newton o al revés? Espérese. No, esto debe ser al revés. ¿Un newton cuántas libras hay? ¿Cuántas? Profe, un newton son 0.2248 libras. Diría que es como 2.22, pero me confirman. Un newton son 0.2248 libras de fuerza. Sí, 0.22. Listo. Entonces, de acá, entonces serían 2500 newton por, entonces aquí coloco, abajo tiene que quedar un newton, y aquí arriba cuántas libras son, ¿cuántos? 0.4. Libras. ¿Cero punto qué? 22.48. ¿Cuánto nos da eso? 48. Entonces aquí nos quedan libras. ¿Cuánto nos da eso? ...562 newtons. Libras. Libras. Estamos convirtiendo ya libras. Entonces, esto es lo único y no es difícil. ¿Qué hay que hacer cuando estamos haciendo conversión de unidades? ¿Dudas hasta ahí? Listo. Listo, voy a borrar esto entonces. Y ahora vamos a definir
¿Qué es un vector? ¿Quién me dice qué es un vector? ¿O qué características tenía un vector? Y vamos a escribir por acá qué es un escalar. ¿Quién me dice? ¿Nadie? ¿Un par ordenado con coordenadas X y Y? No. ¿Un escalar? Bueno, voy a empezar por acá con un escalar, que este es muy simple, solo indica una magnitud. Indica una magnitud, no indica nada más. No tiene unidades, no tiene nada, solo indica una magnitud. ¿Listo? ¿Y qué es un vector? Un vector tiene tres características, para que no se nos olvide. Entonces, ¿qué indica? Una magnitud. Fuerza y dirección. Un sentido. Y una dirección. Entonces, para nuestro caso en la estática, usamos los vectores para indicar fuerzas. Entonces, aquí se cambia lo que su compañero dijo, se cambia este tema de la magnitud, pero solo para nuestro caso, porque se pueden indicar muchas otras cosas por una fuerza. Entonces, el vector usualmente lo utilizamos en estática para indicar fuerza. Entonces, él siempre va a tener, o las tres características que debe tener, es la magnitud de la fuerza. Entonces, si yo tengo dibujado un vector que sea así, pues aquí debe decir que esto vale 5 kN o 20 kN o lo que sea. El sentido, ¿qué le da el sentido? ¿Un ángulo? El sentido se lo da esta flechita. Está diciendo que va hacia allá, hacia ese lado. Y la dirección es la que tiene que estar dada por un ángulo. Entonces ahí estamos dando las tres partes que les estaba diciendo. Sentido lo da la flecha, la dirección la da el ángulo, y aquí tenemos la magnitud escrita de esa fuerza. ¿Listo? Entonces, digamos que vamos a empezar con algo que usualmente hacemos, que es cuando tenemos dos vectores, es aprender a hacer una suma de vectores, pero la suma con uno de los primeros métodos que aparecieron. ¿Cuál es ese método? El método, aquí decimos suma de vectores, método del paralelogramo. Listo, ¿y qué se hace? Si yo tengo este vector y tengo otro vector, no sé, por acá, se lo va a llamar A y este lo va a llamar B. Entonces, teóricamente, ¿qué es lo que yo hago para sumar vectores por el método del paralelogramo? ¿Listo? Lo que hacemos es coger el primer vector. Lo ubico acá, es el vector A, y ubico el segundo vector, la cola del vector, digamos que esto lo llamamos la cola del vector, y esta es la cabeza del vector. Entonces coloco la cola del vector B encima de la cabeza del vector A. Entonces me va a quedar algo aquí así. Y la suma de estos vectores va a estar representada por este tercer vector, que es C va a ser igual a A más B. ¿Listo? Ahora, ¿por qué se llama el método del paralelogramo? Si yo llego y proyecto esta fuerza acá, se arma el paralelogramo. Si yo proyecto este vector acá, ya tengo de nuevo mi paralelogramo. Entonces aquí va a ser B
Y esto va a ser A. Ahora, importantísimo entonces para poder realizar la suma de vectores es saber un par de leyes. ¿Cuáles son esas? Y aquí empezamos con trigonometría. Entonces, ley del seno. ¿Quién me recuerda cómo es esa ley? Profe, es la que dice que seno de A sobre A va a ser igual al seno de B sobre B y igual al seno de C sobre C. Exactamente, eso es lo que tenemos definido. Bueno, aquí lo voy a escribir. En mayúscula dejo los ángulos y en minúscula dejo los lados. A, B, C. ¿Listo? Entonces, para entender primero eso, voy a hacer el triángulo, malito. Y vamos a nombrar acá. Esto es aplicable a cualquier triángulo diferente, digamos, que el teorema de Pitágoras. Entonces aquí, esto lo voy a nombrar como A. Y entonces, este lado, el ángulo contrario, se va a llamar lo mismo, pero aquí mayúscula. Entonces, va a ser aquí A. Este lo voy a nombrar B. Entonces, el que está opuesto aquí sería este sería B, el ángulo. Y este sería C, entonces este sería C mayúscula. ¿Listo? Esto para poder aplicar esta fórmula de acá. Y ahora, la otra ley del coseno. ¿Quién me recuerda cómo es la ley del coseno? Es A al cuadrado igual a B al cuadrado más C al cuadrado por, perdón, menos B por C por el coseno del ángulo, creo. No, aquí nos pasamos. Entonces, si vamos a encontrar un lado, digamos, A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado menos dos veces los lados que están aquí involucrados, que es B por C, por el coseno del ángulo, por el coseno de A. Listo, para que lo tengamos ahí presente. Esto es aplicable con A o con B o con C, simplemente es cambiar los valores. Listo, entonces, ¿qué es importante aquí para que tengamos presente? Para la ley del seno, ¿qué tenemos que conocer para poderla aplicar? ¿Qué es necesario? ¿Qué datos tenemos que conocer? ¿Conocer tres de algunos valores? Tenemos que conocer dos ángulos y un lado, o dos lados y un ángulo. ¿Sí lo ven? Y esos ángulos tienen que estar relacionados con el lado. Y para acá es lo mismo, pero fíjense, digamos, si yo tengo si yo conozco C, pero no conozco el ángulo C, y conozco B, y solo conozco el ángulo A, si se fijan, no conozco nada, ¿sí ve? Tendría que aplicar aquí el coseno. Entonces, es ver cuál de las dos nos va a servir en cada uno de los casos. ¿Listo? Entonces, ¿por qué aplico eso y no el teorema de Pitágoras? Porque aquí puede estar orientado en cualquier dirección. Ese triángulo no van a ser rectángulos, y el teorema de Pitágoras solo se puede aplicar en triángulos rectángulos. ¿Listo? Listo. Entonces, vamos a empezar a entender un poco, o bueno, a hacer ejercicios con eso. Vamos a entender un poco la suma de vectores por utilizando el. ¿El qué?
el método del paralelogramo. ¿Listo? Bueno, busco aquí un libro virtual. Vamos a sumar esos dos vectores por el método del paralelogramo. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo para poder sumar esos dos vectores? ¿Qué fue lo que yo les mostré ahorita? Entonces tenemos este vector que arranca acá y luego tendríamos este vector que arranca acá. Entonces, lo que tengo que hacer es coger uno y colocarlo encima del otro, o sea, inmediatamente después del otro. Entonces, lo que yo podría hacer es colocar este acá. ¿Sí? Acá. ¿Cierto? Y entonces este es este mismo. ¿Y la resultante cuál sería? La resultante sería esta. ¿Sí es claro para todos lo que se está haciendo ahí? Sí, profe. Listo. Entonces tenemos que empezar a buscar valores. Sabemos que para el azul, ¿cuánto vale el vector? 150, por lo consiguiente esto vale 150. Para el rojo esto vale 100, por consiguiente aquí también vale 100. Esas son las magnitudes. Ahora tenemos que empezar a conocer como ángulos entre ellos. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿de algún modo podemos saber este ángulo? Fíjense lo siguiente. Voy a dibujar esa linecita aquí. Entonces, lo que yo tengo acá es una línea que tiene aquí 15 grados. Y por acá lo atraviesa otra línea que, con respecto a esta horizontal, a la vertical, tiene también 10 grados. Entonces, si tenemos aquí la horizontal y estos son 15, contra esta otra vertical, ¿cuánto sería acá? Ay, lo dije mal. 75, profe. 75. Sí, para completar los 90. Entonces aquí serían 75. Pero el otro vector está dibujado como por acá. Voy a dibujar otra vez. La otra linecita está como por acá. Donde estos son 10. Entonces, ¿cuánto sería de acá? Acá. ¿65? Estoy mintiendo. No, no, el que necesitamos es aquí por el externo. Entonces lo que estamos buscando es desde acá hasta acá. Miren, lo que estamos buscando es este desde acá hasta acá. Si esto es 15, ¿cuánto es este de acá? Extremos y internos extremos. 75, ¿no? No, 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 me refiero. Si yo tengo esta línea acá, este ángulo es este mismo de acá. Entonces, si yo tengo aquí la horizontal y estos son 15, esto de aquí, ¿cuánto es? 15. ¿Sí lo ven? ¿Sí es claro? Si alguien no me está entendiendo, por favor, pues va diciendo.
Lo que estoy aplicando es este, que el ángulo que está acá es este mismo ángulo que está acá formándose con la horizontal. Entonces aquí tenemos 15, aquí tenemos 15. De aquí hasta el vertical, ¿cuánto hay? 90. Entonces tenemos 15, 90, 90. Y aquí tenemos 10. Entonces, ¿cuánto es este total? 115. Serían, no, serían... ¿115? Ah, sí, señora, 115, qué pena, sí, tiene razón, 115. Listo, entonces aquí este ángulo que estaba marcando acá me vale 115. Ahora, ¿de alguna forma puedo hallar este ángulo de acá? ¿O este de acá? De momento no, porque no sé la inclinación de eso, ¿cierto? Entonces, ¿qué poseemos en este momento de información? Poseemos este ángulo de acá, pero no poseemos este lado y no poseemos más ángulos. Entonces, ¿ley del seno puede aplicar? Sí, profe, no, porque tenemos pues dos lados y un ángulo. Sí, pero recuerde que para la ley del seno, me voy a volver por acá, necesito seno de A sobre A, seno de B sobre B. ¿Cómo haría, cómo aplicaría ahí? Seno de A, pero no tengo este lado. Y aquí tengo estos dos lados, pero ninguno de los dos ángulos. Sí, ahí es donde ustedes tienen que entrar a mirar, mire. No me sirve, no puedo aplicarlo. Porque tengo que tener un seno y al menos el lado opuesto. Y aquí no tengo. Tengo este ángulo y no tengo este lado. Tengo este lado, pero no tengo este ángulo. Y tengo este lado, pero no tengo este ángulo. Entonces aquí es donde entra la ley del coseno. Entonces, ¿cómo la vamos a definir? Necesitamos hallar este lado acá. ¿Qué es el lado? ¿Cuál es? Finalmente, la resultante. ¿Sí lo ven? Entonces voy a escribirlo por acá. La resultante va a ser... Entonces, la resultante al cuadrado va a ser igual a un lado, que sería A y B, entonces A y B, entonces digo B y C, entonces 100 al cuadrado más 150 al cuadrado menos 2 que multiplica 100 por 150 por el coseno del ángulo que estamos, del lado que estamos hallando, que este el coseno sería este ángulo. 115, qué bueno. ¿Para todos claro eso? ¿Sí o no? Sí, profe. Y eso es, ¿cuánto nos da la resultante? ¿Quién me dice cuánto nos dio eso? Profe, el 150, ¿de dónde es que sale? Son las magnitudes que nos dieron. Aquí está, mire, 150. Este ah, vale sí, 150 y este vale 100. Sí, son las magnitudes que nos dieron. Profe, da 212.55. ¿212.55? Sí, profe, me da igual. Estamos trabajando en Newton, entonces 212.55 Newton. ¿Listo? Listo, y eso sabemos que vale la magnitud del morado, 212.55.
pero sabemos que va hacia allá, pero no sabemos todavía la dirección. ¿Cómo hacemos para hallar esa dirección? Intentamos hallar este ángulo gris. ¿Cómo hacemos? ¿Quién me plantea cómo? Fíjense que ya tenemos este lado, entonces ahora sí podemos empezar a plantear ley de seno y encontrar este ángulo de acá, este piquito de acá que yo les había planteado. ¿Lo ven? Entonces yo puedo plantear que seno de 115 sobre esto que es 212.55, ¿sí? Seno de, ¿cuánto era ese ángulo? 115 sobre 212.55 es igual a seno de este ángulo que lo voy a llamar alfa, pitico de acá, a seno de alfa sobre el lado que es opuesto a ese, que sería 150. Despejamos y me queda que seno de alfa es igual a seno de 115 por 150 sobre 212.55. Entonces aplicamos que alfa es igual al arco seno de 115 por 150 por 150 sobre 212.55. ¿Cuánto me da alfa? Treinta y nueve punto setenta y seis grados. Bueno, aquí les voy a pedir que en cuanto a grados manejemos por lo menos 4 decimales, en cuanto al tema de grados, porque cualquier decimal ahí en un grado puede afectar bastante. 76.17, profe. Grados, listo, perfecto. Entonces, ese es el ángulo. Pero ese ángulo es este pedacito de acá. ¿Cuánto sería este de acá? ¿Quién me dice? ¿Se suman los que ya tenemos y se le resta 180? No, si tenemos este pequeño de acá, le sumamos estos 15 más alfa, pues me da este de acá. ¿Cuánto sería eso? Grados. Listo, ya tenemos desarrollado ese ejercicio. ¿Difícil? Difícil hasta el momento. Otro. Esto vamos a hacer este. Y sí. Voy a borrar este, ¿sí?
Listo. Regáleme en un segundito, ya vuelvo. Listo, volví. Bueno, entonces vamos a desarrollar el ejercicio que está ahí. Entonces dice, determine la magnitud de la fuerza F en la figura 2.13 y la magnitud, digo, determine la magnitud de la fuerza componente F en la figura 2.13 y la magnitud de la fuerza resultante FR si FR está dirigida a lo largo del eje positivo Y. Entonces vamos a dibujar lo que nos están diciendo. Nos dicen que cuando yo sumo estas dos fuerzas que están así con esa inclinación, va a dar una fuerza resultante y que esa fuerza resultante va a estar por acá. Para todos claro, ¿sí? Porque dice que está dirigida a lo largo del eje positivo Y. Entonces está ahí. Si nosotros aplicamos, voy a dibujar, esta es F, lo voy a dibujar azulito. Y este lo voy a dibujar verdecito. Entonces, si yo voy a armar mi paralelogramo, entonces tendría que coger este azul y me lo traigo para acá. Tiene que llegar aquí donde está la resultante. Y este verde tiene que llegar acá donde está la resultante. ¿Para todo claro eso? ¿Sí? ¿Sí están por ahí todavía? Sí, señor. Listo. Entonces, ¿cuánto sería este ángulo de acá? Escribirlo en gris, este ángulo de acá. ¿Cuánto sería? ¿60? Que sería este mismo de acá, que sería 60, ¿cierto? ¿Y cuánto sería este de acá? ¿45? En consecuencia, ¿cuánto sería este de acá? 75, porque mire, tiene que sumar 180, entonces 45 y 60, 105 más 75, 180. Listo, entonces fíjense que tengo todos los ángulos, entonces sí puedo emplear la ley del coseno, digo la ley del seno, qué pena. Profe, ¿por qué ese ángulo es de 45? Sí, te voy a mostrar algo. Sí, tengo esta línea que es esta azul. Ah, ya vi, profe, ya vi. Este es 45.
y este es 45. ¿Sí lo ves? Y es como si yo cogiera este pedacito de acá y lo subo y lo pongo aquí arriba. Sigue estando en la misma inclinación. ¿Sí lo ves? Sí, profe. Porque es la misma línea paralela. Entonces está por acá. Entonces esto sigue siendo 45. ¿Sí? ¿Correcto? Sí, profe. Listo. Entonces ahora sí podemos aplicar ley de ceros. Pero tenemos que tener los valores conocidos. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Cuál lado conocemos? El verde. Entonces, el verde está con el ángulo de 45. Entonces, el seno de 45 es, ¿a cuánto vale esto de acá? 200. ¿Y cuál necesitamos saber? Necesitamos saber el azul y necesitamos saber el rojo, porque nos están preguntando que cuánto es FR y cuánto es F. Entonces, ahí sí, por el que queramos empezar, ¿por cuál empezamos? F, el azul. El azul, entonces sería, ¿con cuál seno aplicaríamos? ¿60? ¿De 60? 60, sí, correcto. Sobre F, ¿no? Porque no sabemos el valor. Entonces de aquí despejamos, entonces nos queda que... F es igual a, se pasa aquí multiplicar a 200 seno de 60 sobre seno de 45. ¿Es correcto? ¿Sí? ¿Cuánto nos da eso? ¿.9 me dijiste? .9. Estamos trabajando en Newton, creo que sí, señor. Newton. Listo, ya sabemos entonces la fuerza F, pero nos falta la fuerza resultante. Entonces planteamos lo mismo. Profe, estamos trabajando en libras. ¿En libras? Ah, bueno, lo que sea. Libras. Entonces, seno de 45 sobre 200, y aquí, ¿con qué ángulo vamos a trabajar? Pues con 75 para poder encontrar aquí el vector rojo. Entonces, sería 75 igual a seno de 75 sobre FR, que es fuerza resultante. Bueno, escribamos en mayúscula. Fuerza resultante. Entonces, lo que necesitamos despejar es FR. Entonces, fuerza resultante, que va a ser igual. A 200 por seno de 75 sobre seno de 45. ¿Cuánto nos da esto? 273.2 libras. Y listo, ya hemos encontrado los puertos ahí. ¿Difícil? ¿O no es difícil? Simplemente aplicar senos y cosenos, ¿listo? No es nada del otro mundo. Listo. Vamos a hacer otro ejercicio. Y miramos otro texto.
que tiene más que ver con lo mismo, pero es de una forma más sencilla de hacer. ¿Listo? Aunque depende de las circunstancias, se aplica una cosa u otra. Pero el que vamos a ver ahorita después de este es el que nos vamos a aplicar. ¿Listo? Bueno, voy a ahorrar. Bueno, dice lo siguiente. El camión se va a remolcar con dos cuerdas. Si la fuerza resultante debe ser 950 N, dirigida a lo largo del eje positivo X, determine las magnitudes de las fuerzas FA y FB que actúan en cada cuerda y el ángulo teta de FB, de manera que la magnitud de FB sea un mínimo. FA actúa a 20 grados medidos desde el eje X, como se muestra en la figura. Entonces aquí tenemos este FA y nos están diciendo, FA lo voy a mostrar en azulito, listo, lo tenemos en azulito. Ahora nos están diciendo que aquí está este otro vector que es verdecito y que es FB. Y cuando yo hago la suma, o sea que coloco aquí el FB, que está ahí un poquito exagerado, fíjense que si yo dibujo ese FB para que me lo pueda colocar, ese FB, la magnitud de la fuerza tiene que ser pequeñita para que llegue acá y se estrelle acá con este eje X, porque mire, dicen que la fuerza resultante debe ser de 950 y este debe estar dirigida a lo largo del eje X. Entonces debe estar por acá la fuerza resultante, que la voy a dibujar con rojo, fuerza resultante. Ahora, ¿qué es lo más importante acá? Nos están diciendo FB sea un mínimo, o sea que FB sea lo más pequeño que se pueda, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, quiero que analicen algo acá. Si yo tengo una línea acá y tengo este punto acá, un vector es, o sea, la magnitud del vector está dado por esta longitud. Recuerden lo que es esta longitud de acá a acá. Esa es la magnitud del vector. Entonces, si yo voy a buscar un camino desde este punto hasta esta línea, ¿cuál de todos esos es el más corto? El que está perpendicular a la línea. El que está perpendicular a la línea. Entonces, si traemos eso que acabamos de entender ahí, acá, ¿qué tendríamos que hacer con este vector? ¿Cómo tendría que estar ubicado el verdecito con respecto a esta línea roja? ¿Recto? Recto no, perpendicular. ¿Cómo nos quedaría entonces? 90 grados. A 90 grados de acá, de donde termina este, tendríamos que ubicarlo aquí a 90 grados. ¿Sí lo ven? ¿Sí es claro? Qué mal dibujado. ¿Sí es claro eso? Sí, profe, profe. Listo, entonces tenemos 90 grados y aquí tenemos 20 grados. Sí, ¿Cuánto quedaría aquí? ¿70?
70. 70, listo. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué sabemos de acá? ¿Qué FR cuánto vale? Nos dijeron ya 950 newton. Entonces, sabemos esto y sabemos todos los ángulos. ¿Qué podemos aplicar? ¿Cuál de las dos leyes? La del seno. La del seno, ¿cierto? Entonces, ¿qué podría aplicar? Entonces, ¿cuál necesitamos saber? También no nos podría servir la de Pitágoras. Ah, sí, tienes toda la razón porque tenemos un ángulo de 90 grados. Tienes toda la razón. Sí, exactamente. Pero no sabemos ni esta ni esta. ¿Sí ves? Sabemos solo la hipotenusa y el ángulo. Entonces, de todas formas, nos toca aplicar la del seno. Entonces, seno de un ángulo que conozcamos. Seno de 90 sobre la magnitud de esto que es 950 es igual. ¿A cuál queremos saber? ¿El verde o el azul? El azul. El azul. Entonces, el azul, el ángulo que le corresponde, ¿cuál es? El de 70. Entonces, seno de 70 sobre, esa sería FA, ¿no? ¿Cuánto vale FA? FA es igual a 950 por seno de 70. Y el seno de 90 lo dejo ahí porque ya sabemos cuánto vale. No te escuché. 892.7. Estamos trabajando en Newton. Listo. Y ahora FB. Entonces lo planteamos. FB sería. Ahora sí podemos plantear Pitágoras, fíjense. Entonces, FB sería este lado de acá. Entonces sería FB es igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado, que son, qué pena, la hipotenusa es el rojo, 950 al cuadrado menos 892.7 al cuadrado, todo raíz cuadrada. ¿Cuánto me da FB? Newton. ¿Listo? ¿Dudas hasta ahí? 300, profe. ¿Cuánto? 3. ¿Tres? 324. Listo, 324.9. ¿Correcto? ¿Dudas hasta ahí? No, señor. Listo. Entonces, lo que estábamos viendo en ese momento todo tenía que ver con la ley de paralelogramo. Esto todo era aplicando ley de senos o cosenos. Pero entonces, aquí aparece algo muy útil, que son los vectores cartesianos. ¿Y qué es un vector cartesiano? Entonces, si yo tengo un sistema coordenado, en el cual tengo aquí este es Y, y aquí tengo X, y yo tengo un vector por acá, y conozco su ángulo aquí, un vector que lo vamos a llamar A, por acá voy a tener
AX y AY. ¿Qué es AX y qué es AY? AX es una proyección de este vector sobre el eje X y AY es una proyección del mismo vector sobre el eje Y. Ahora, ¿cómo hacemos para encontrar esas proyecciones? Entonces yo creo que ustedes ya deben saberlo. Si conocemos alfa, ¿cuánto sería AX? La magnitud de A por el seno de alfa. Exactamente, entonces esta sería A por el coseno, sí señor. A por el coseno de alfa. Y AY. A por el seno de alfa. Listo. Entonces, gracias a esto, pues se nos solucionan muchas cosas. ¿Por qué? Que se nos solucionan muchas cosas. Porque, ¿qué pasaba antes si yo quería sumar este vector A más este vector B más este vector C? ¿Qué tendría que hacer yo? Tendría que coger A, colocar aquí B y hallar aquí un vector D. ¿Sí lo ven? Y después que haga este procedimiento, que es un procedimiento 1, tendría que coger ese vector D y sumarle ese vector C. Y aquí nos daría un vector CD. Y esta sería la respuesta total. Entonces tendría que hacer dos procedimientos, 1 y 2. Pero ¿qué pasa? ¿Qué nos ayuda con esto? Cuando nosotros tenemos descompuestos varios vectores, y voy a colocar aquí otro vector, entonces este vector también va a tener su componente acá, su componente acá. Entonces, cuando tenemos esta clase de vectores, para sumar o restar, lo único que tenemos que sumar es sus componentes una a una. ¿Listo? Entonces, esto facilita bastante la tarea cuando tenemos que hacer sumas de varios vectores. Entonces, por este lado, nos resulta mucho más fácil entrar en este sistema de vectores cartesianos. ¿Listo? Vamos a intentar ya con numeritos cómo se soluciona esto. Listo, entonces dice, el extremo de la barra O mostrada en la figura está sometido a tres fuerzas coplanares concurrentes. Determine la magnitud y dirección de la fuerza resultante. Listo, entonces nos están mostrando estas. ¿Listo? Entonces lo primero que tenemos que hacer es, pues, descomponer las fuerzas. Entonces F1 es fácil. ¿Por qué? Porque... ¿Qué me dice que pasa con F1? ¿Quién me dice? Pues que está sobre el eje X, ¿no? Está sobre el eje X. Entonces, F1 lo voy a nombrar, cuando voy a tener componentes en X lo nombro como Y, y cuando tengo componentes en Y lo nombro como J. ¿Listo? Entonces, F1 va a estar definida como 400 newton en I más 0 newtons en J. Y ahí ya definí F1. Ahora, F2. Te necesito la componente en X.
¿Cuánto sería la componente de F2? ¿250 coseno de 45? En X. Mire que la componente que voy a dibujar el azul, la componente que estoy buscando es esta. Y el triángulo que se forma es este. Y aquí están los 45 grados. No siempre es que sea... seno, sí, perdón, profe. Es seno. O sea, no todos los casos, depende de dónde esté ubicado el ángulo. No para todos los casos la componente X es el coseno. Depende de dónde esté ubicado el ángulo. Para este caso el ángulo está ubicado ahí. Entonces el coseno es la componente Y y la componente en X es el 0. Entonces sería 250 seno de 45 en Y más 250, aquí sería coseno de 45 en J. ¿Listo? Esa es F2. Y ahora F3. Aquí hay algo muy interesante y es para que ustedes lo aprendan. Si yo conozco todos los lados del triángulo, como ese que dice que es 4, tres y 5. Entonces, si yo quiero la componente horizontal, pues cojo lo que está sobre la componente horizontal, que es 4, y lo divido entre la hipotenusa. Y lo multiplico, pues, por la magnitud. Me da cuánto es. Mire que es lo mismo que si vamos a hallar los ángulos. ¿Cómo hallo este ángulo? Voy a decir ángulo teta. ¿Cómo lo hallo? ¿Quién me dice cuánto es ese ángulo? Puedo hallarlo con el arco tangente de 3 sobre 4. ¿Cuánto me da ese ángulo? ¿36.87 grados? Listo. Y entonces esta componente horizontal, ¿cuánto valdría? Pues la magnitud, ¿qué cuánto es la magnitud? 200. 200. Por el ángulo está acá. Entonces sería por cuál, ¿coseno o seno? Coseno. Por coseno de 36.87 grados. ¿Cuánto me da eso? 160. Entonces fíjense que es exactamente lo mismo y no tengo que hacer otro procedimiento adicional que es ponerme a encontrar los ángulos. Si ya tengo todos los lados, pues simplemente cojo el lado que quiero hallar, que es este de acá, que es 4, y lo divido entre la hipotenusa. O si quisiera hallar este de acá, pues sería 3 sobre la hipotenusa. Entonces, la componente en X, ¿cómo me quedaría? Quedaría este que vimos aquí, que sería 160 en Y. Más, no mentiras, menos, si ¿sí saben por qué no? Está en el lado negativo, el X es el que está en el lado negativo, qué pena. Eso toca tenerlo muy presente. El X está yendo hacia el lado negativo, entonces sería menos 160 newton en Y, más, entonces sería 200, 3 sobre 5 por 200, ¿cuánto me da eso? 120. Entonces más 120 en J. Listo, ya tenemos las componentes de los tres vectores. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahorita? Pues simplemente el vector resultante, la fuerza resultante, ¿cuál va a ser? La suma de los I más la suma de los J. Entonces sería 400 más 250, 650 menos 160, ¿cuánto me da? Profe, el 400. 409. ¿400 qué? No, quedaría también negativo. Dale un segundo. Ay, sí, señor, tiene toda la razón. Qué pena. Sería menos 400.
menos 400 en y. Entonces sería 400, 560 menos 250. Menos 300. Menos 310. Newtons en I y más sería 250 más 120, 370 newtons en J. Entonces ya encontré aquí la resultante, pero nos están diciendo la magnitud, la dirección, la magnitud y la dirección. Entonces, esta es la dirección, aquí ya tenemos la dirección. Vamos, o sea, bueno, tenemos las componentes de la fuerza y con eso ya podemos encontrar la dirección. Ya les muestro cómo. Aquí aparece algo que es importante, que esta barrita que yo estoy colocando aquí es la magnitud de eso. Como es vectores cartesianos, ¿cómo creen que se encuentra la magnitud de ese vector? Pitágoras. Pitágoras, exactamente. Entonces, raíz cuadrada de 310 al cuadrado más 370 al cuadrado. Y esta es la magnitud de esa fuerza. Ahora, lo que queremos encontrar es la dirección de esa fuerza. Voy a dibujar la fuerza aquí resultante. Me está diciendo que son 310 en X y 370 en Y. Entonces, ¿qué me está indicando? Que por dónde va esa fuerza. Esa fuerza está yendo más o menos por acá. ¿Sí la ven? Y entonces por acá tenemos la magnitud en X, que es 310, y la magnitud en Y, que es 370. ¿Sí la ven? Entonces, ¿cómo puedo encontrar este ángulo o bien este ángulo para indicar la dirección de esa fuerza? ¿Con la cotangente? Sí, puede ser, claro. Entonces, si queremos hallar este alfa, ¿cuál sería? ¿Arcotangente de qué sobre qué? De la componente en Y sobre la componente en X. De la Y sobre la, exacto, componente Y sobre componente X. Sería 370 sobre 310, ¿cuánto me da eso? Listo, y si quisiéramos hallar no ese alfa, sino acá beta. ¿Cómo sería? Ahí me da menos 50.04. Aquí se invertiría. Sí, el 50 es porque estamos, porque lo importante es saber para dónde está. O sea, no lo coloqué negativo porque sé que soy arrancando desde acá, pero usted le dio negativo porque lo que le está indicando es que viene en ese sentido y no en este sentido. ¿Listo? A eso se refiere el negativo, pero el resto de la magnitud es la misma. ¿Saben? Es lo importante saber dónde está ubicado. Como queremos hallar el otro ángulo, entonces pues es al contrario, sería 310 sobre 370, que nos da ¿cuánto? Este es beta. Grados. Listo. Y los tenemos. ¿Difícil? Listo, vamos a hacer otro, vamos a hacer un ejercicio. Ya lo busco. Mm-hmm.
Listo. Ya encontré uno, creo. Listo. Entonces dice, si la magnitud de la fuerza resultante que actúa sobre la ménsula debe ser de 80 libras y estar dirigida a lo largo del eje U, determine la magnitud de la fuerza F y su dirección θ. Entonces, ¿qué nos están diciendo? Que tenemos esta fuerza de 90. Esta fuerza de 90, tenemos esta fuerza de 50 y tenemos una fuerza aquí que no sabemos cuál es, pero lo que sí sabemos es que la resultante de todas estas fuerzas debe estar acá y que debe valer 80 libras. ¿Listo? Eso es todo lo que sabemos. ¿Sí? ¿Claro está ahí? Sí, señor. Bueno, entonces, según lo que hicimos antes, entonces, ¿qué tenemos que empezar a hacer? Puedes descomponer las fuerzas. Entonces voy a llamar entonces, para la de 90, la voy a llamar F1, no sé. F1, ¿cómo estaría designada? ¿Cuál es la componente horizontal? Sería 90 por la parte horizontal, que son 3, sobre la hipotenusa, que son 5. Esto en I. ¿Y sería positivo o negativo? Negativo. Negativo. Ahora, en Y también es negativa, ¿cierto? Entonces sería 90 por 4 sobre 5. Esto en J. Aquí vuelvo y restío F1, ¿cómo me quedaría? ¿Cuánto me da esta operación? Menos 54 en I y menos 72 en J. 72. Listo, en J. Listo. Esta, que es la fuerza resultante. ¿Cuánto me da la fuerza resultante? 54. ¿En I cuánto sería? Sí, y menos 72. 80. Aquí está, la fuerza resultante sería 80 por, digamos, esta componente sería coseno de 45, y esto es positivo, y esto es en I, y en negativo sería, digo, en Y sería negativo, sería menos 80 por seno de 45 en J. ¿Cuánto me da la fuerza resultante? ¿56.56 en la C?
¿Sí? Recuerde que si es 45 grados, el seno y el coseno es lo mismo. ¿Listo? Bueno. Y ahora, ¿qué nos falta? Nos falta la fuerza F. ¿Cómo sería la fuerza F? ¿Cómo estaría definida? F, pero no sabemos la magnitud, la dejamos como F. Y N, que sería el coseno. Qué pena. Que multiplica el coseno, ¿de qué ángulo? Pues Z, porque no lo sabemos de momento. Y en Y también es positivo, esto es en Y. Más F por el seno de teta, y esto es en J. F coseno de... en Y... Sí, claro, hasta ahí. Más F A. Más F sino de A en J. Sí, así lo tenemos. ¿Listo? Entonces, ¿ahora qué tenemos que hacer? Decir lo que nos están diciendo ahí. Hacer lo que nos están diciendo ahí. Dice, la fuerza resultante, o sea que si sumamos todas esas fuerzas, nos tiene que dar la de 80. La de 80, que es esta de acá, que es la fuerza resultante. Entonces, vamos a hacer lo que están diciendo ahí. Entonces tenemos que sumar F1 más F y nos va a dar la resultante. ¿Sí? Eso es lo que nos están diciendo. Entonces por aquí voy a ubicar las componentes X y por aquí voy a ubicar las componentes Y. ¿Sí? Entonces para las componentes X sería menos 54 y menos 72 en Y. Y ahora F... ¿Profe? Señor. Profe, disculpe, ¿no hay otra fuerza aparte de esas dos? Ay, sí, me falta esta de 50, que está solo esta fuerza, digamos, la voy a llamar fuerza 2. Miren la que está acá, fuerza 2, que únicamente tiene componente en X. Entonces sería 50 en Y y más 0 en J. ¿Sí la ven? Está acá. ¿Sí? ¿Claro? Entonces aquí me falta F2. Más F2. Más F. Y aquí nos va a dar igual a F resultante. Listo. Entonces F1 es menos 54. F2 es 50 positivo. Pero aquí en Y no tiene nada. F... no sabemos nada, solo sabemos que es F coseno de teta. Y aquí es F seno de teta. ¿Y qué tenemos acá? Que la resultante entonces nos tiene que dar aquí 56.56 y aquí otra vez menos 56.56. ¿Sí es claro ahí? ¿O no es claro? Me dicen si vamos muy rápido. Listo. Tenemos eso. ¿Y aquí qué se nos está armando? Pues que tenemos una ecuación para las X. Y tenemos otra ecuación para las Y. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Tenemos que despejar F. Sí, pero ¿qué tenemos ahí? Mire, tenemos algo aquí para las X y algo aquí para las Y. ¿Y cuántas incógnitas tenemos? Fíjense lo siguiente, tenemos una y dos incógnitas. Y tenemos esta ecuación y esta ecuación. Entonces lo voy a escribir como ecuaciones. ¿Sí lo ven? Entonces tengo menos 54 más 50... más F coseno de teta tiene que ser igual a 56.56.
Y luego la otra ecuación que tengo es menos 72 más 0 más f seno de teta es igual a menos 56.56. Si lo ven, entonces tenemos un sistema de ecuaciones 2x2. Dos ecuaciones, dos incógnitas. ¿Listo? Entonces, ¿qué podemos hacer? Despejamos en un lado una de las dos y lo reemplazamos en el otro. ¿Sí? Por ejemplo, entonces decimos acá F, voy a colocar esta es 1 y esta es 2, voy a despejar 1 y la reemplazo en 2. Entonces F va a ser igual, alguien que me haga esta suma, sería 56.56 más 54 menos 50. Entonces F es igual a ¿cuánto me dio? ¿Espera? ¿Me recuerda? 60.56 sobre este que está multiplicando, pues pasa a dividir sobre coseno de teta. ¿Sí? ¿Sí es claro? Lo que hice. Este pues me da. Ah, sí, sencillo. Aquí me da menos 4 más menos 54 más 50, pues me da menos 4. Y aquí pasa ese menos 4 a sumar, entonces me da 60. Sí, ahí está perfecto. Entonces, esto que acabo de encontrar lo reemplazo en 2. Entonces, ¿cómo me quedaría? Menos 72. Esto, pues, 0 me lo voy a omitir. Más F seno de teta. Mentiras. F, ¿cuánto vale? F vale 60.56 sobre coseno de teta. Esto es F, ¿sí ve? Y luego lo multiplico por el seno de teta. Y esto me tiene que dar menos 56.56. Listo. ¿Qué es esto? Tangente. Tangente. Entonces, este que está restando pasa a sumar, entonces 60 punto, ay, 60.56 tangente de teta es igual a 72 menos 56.56, ¿cuánto me da? -44.56. ¿Cuánto? Mentira. Hablaron al tiempo, no les escuché. 15.44. Y entonces tangente de teta es igual a 15.44 sobre 60.56. Y teta es igual al arco tangente de 15.44 sobre 60.56. ¿Cuánto me da eso? 14.30. ¿El ángulo? ¿Sí les dio eso? ¿14.30? 14.30. Sí, listo, perfecto. Y después de que tenemos el ángulo, entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a devolver este ángulo y lo colocamos acá donde teníamos acá arriba esta. Entonces, F es igual a 60.56 sobre coseno de 14.30. ¿Cuánto nos da F? ¿En qué unidades estamos trabajando acá?
libras. Entonces, 62.49 libras sería la respuesta de 62.49 libras y su dirección sería 14.30. Ahora, vamos a entonces a ir trabajando las herramientas que dijimos. Alguien que por favor tenga copiadas las dos ecuaciones, por favor. Que voy a abrir la calculadora para que miremos cómo la trabajamos, que es muy sencillo. Voy a dejar de compartir. Voy a compartir la calculadora. Ya están viendo mi calculadora, ¿cierto? Sí, señor. Listo, y es un sistema de dos ecuaciones. Entonces, ¿me dictan la primera ecuación? Menos 54 más 50. Sí. Más f coseno del ángulo. Entonces, aquí más f lo va a tomar como x, ¿listo? Porque aquí tendrá x y y. Entonces, la primera ecuación es, digo, la primera f es x y el ángulo es y. Entonces, aquí por coseno, por aquí buscamos el coseno. Uy, miro acá. Por coseno de y. De teta. Ah, de y. Sí. Y esto es igual a 56.56. Esta es la ecuación 1. Y la ecuación 2. Menos 72. Más 0, más x seno de y, igual a menos 56.56. Listo, y entonces aquí tenemos una ecuación y la otra ecuación. Si la ven, ahí están las dos. Listo, y aquí simplemente le damos resolver. Y no nos dijo nada. Maldición, ¿qué pasó? Uy. No sé, rarísimo. 54. No sé qué la parré. No, me tocaría después revisarlo. No sé qué la embarré. De pronto hay una configuración que toca cambiarle o alguna cosa. Bueno, igual esa estaba sencilla de solucionar con a manito. Pura matemática. Listo. Entonces, son las 4 y 25. Vamos a ver. Estos son para vectores que estamos trabajando en. ¿En qué? En dos dimensiones. Entonces vamos a extrapolar esto a tres dimensiones. ¿Listo? Y básicamente pues va a ser algo muy parecido, casi lo mismo. ¿Listo? Entonces voy a borrar este. Vamos a colocar un vector en tres dimensiones.
Entonces aquí tendríamos un vector A que está en tres dimensiones. Va a pegar dos veces por una cosa que vamos a necesitar. Aquí se complica un poquito más la cosa. ¿Por qué? Porque para encontrar un vector A, ¿qué puedo conocer yo? Puedo conocer esos dos ángulos. Con esos dos ángulos ya puedo descomponer ese vector. ¿Qué más puedo saber yo? ¿O cómo más lo puedo saber? Si conozco voy a dar coordenadas aquí. Bueno, empecemos por esto. Empecemos por esto. Si conocemos esos ángulos, ¿cuánto valdría AZ? ¿Quién me dice? ¿Cuánto valdría Z? ¿Quién me dice cuánto valdría Z? ¿Seno de alfa? Exactamente, pero ¿de dónde sacamos eso? Resulta que fíjense que yo puedo aquí formar un triángulo. Acá. Acá y acá. ¿Y qué resulta? Que este aquí se nos forma un triángulo rectángulo. ¿Sí? Y este lado de acá es igual que este lado de acá. Entonces, si este es el alfa, si este es el ángulo que conocemos, conocemos la hipotenusa que es A, entonces AZ sería A por seno de alfa. ¿Sí es claro ahí? Listo. Y también podríamos saber entonces la magnitud de esto. ¿Cuánto sería la magnitud de esto? Este lo vamos a llamar ahí como está, A'. A', ¿cuánto valdría? A coseno de alfa. A coseno de alfa. ¿Listo? ¿Pero qué pasa? ¿Ese A' es alguna componente en plano cartesiano? Es la fuerza resultante, ¿no? Es la fuerza resultante de la componente X y la componente Y. Entonces tenemos que descomponerla. Entonces aquí voy a hacer con azulito otro triangulito aquí. Y se nos arma ese triangulito de acá. Donde aquí es el ángulo recto. Este de acá sería este mismo de acá. Entonces sería AY. Y aquí tendríamos AX. Entonces en ese orden de ideas, AX ¿cuánto valdría? A' coseno de teta. A' coseno de teta, ¿cierto? Que si lo reescribo entonces, ¿cuánto valdría A'? Entonces sería A coseno de alfa coseno de teta. Ahora, A, Y, ¿cuánto valdría? Profe, ¿AX no sería negativa? Este siempre vamos a tomar positivo hacia donde está marcada la X. O bueno, hacia donde está marcado el eje está marcado hacia acá, entonces sería positivo. Y hacia allá irían los negativos. Ese va a ser nuestra convención. El Z positivo hacia arriba y el Y positivo hacia este costado. ¿Listo? ¿Listo? A' seno de teta. Bueno. Listo. A' seno de teta. Pero entonces esto lo puedo reescribir como
A coseno de alfa, seno de teta. ¿Listo? Ahora, si nos quisiéramos devolver y encontrar la magnitud del vector, ¿cómo tendríamos que hacerlo? Exactamente lo mismo. ¿Y cómo es lo mismo? Entonces es llegar y coger ax al cuadrado más ay al cuadrado más az al cuadrado. Y le sacamos la raíz cuadrada. Vamos a comprobarlo. Vamos a decirle que alfa vale 60 grados y teta vale 30 grados o 40, para que sea diferente. Y A vale 1. ¿Cuánto me da esta operación? Me tendría que dar 1. Me refiero, si yo cojo aquí y lo reemplazo, A va a ser raíz cuadrada de AX. AX es coseno de 60 por coseno de 40. Todo esto al cuadrado más AY es coseno de 60 por seno de 40. Todo esto al cuadrado. Y más AZ, que fue el primero que hallamos, que es A seno de 60. Entonces, seno de 60, porque A es 1. Todo esto al cuadrado. Esto sí me da 1, ¿me confirman? ¿Alguien que lo haga? Sí, profe, a 1. ¿Sí lo ven? Entonces ahí lo hicimos correctamente, y para encontrar la magnitud de un vector es simplemente pues sumar los cuadrados de cada uno de sus componentes. ¿Listo? Entonces, mucho cuidado con este procedimiento de lo que se va a hacer ahí. ¿Difícil? No, señor. Listo. Entonces, vamos a definir algo que se llaman los cosenos directores. Y entonces, ¿cómo se hallan los cosenos directores? Voy a pegar este mismo. Y fue que lo saqué acá. Entonces, los cosenos directores, ¿cómo se definen? Son los ángulos que hay desde el vector hasta cada uno de los ejes. Entonces, para el eje X, entonces sería el ángulo que hay desde acá, desde este vector, hasta acá este eje X. Listo, ese sería el ángulo para ese lado. Vamos a llamarlo, no sé, alfa. Eso es indiferente. ¿Listo? Luego, lo mismo pasaría con el ángulo que hay de acá hasta el eje Y, y voy a llamarlo, no sé, pi. Y lo mismo sería para el ángulo que se forma entre el vector y el eje Z, y voy a llamarlo teta. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se encuentran esos vectores? Fíjense que se está armando un triángulo en todos los lados. Entonces, es muy fácil, y se llaman, pues, por eso, cosenos directores. Entonces, es simple. Para el alfa, entonces es coseno de alfa. Es igual, pues, a la componente
en la dirección hacia donde se está apuntando el ángulo, en este caso sería en x, entonces sería ax sobre la magnitud del vector. Para el coseno de phi, pues es la magnitud de, dijo, la componente en esa dirección, que sería y sobre la magnitud del vector. Y para el de z exactamente lo mismo. Entonces coseno de teta es igual a az sobre a. ¿Listo? Esto no es nada del otro mundo. Simplemente es hacer esa definición así. ¿Listo? Bueno. Entonces, aquí vamos a definir algo muy importante, que es ¿qué es un vector unitario? ¿Listo? Entonces, no sé si ustedes lo han visto. Un vector unitario es que si yo saco la magnitud de ese vector, me va a dar 1. Entonces, si yo tengo un vector de magnitud A, ¿cómo lo convierto en vector unitario? ¿Qué debería ser? ¿1 sobre A? No, para convertirlo en la unidad. Un vector unitario es que su magnitud es 1. Multiplicándolo por 1 sobre A, ¿no? Por el exacto, inverso. Divido entre A. Entonces, A sobre A, ¿cuánto me da? 1. Entonces, si tengo un vector unitario que es igual a X más AY más AZ, y aquí importante, la magnitud, ¿cómo la determino? Con una barrita encima de la A. Entonces, ¿cómo sería un vector unitario? A unitario, ¿cómo me quedaría? AX sobre A, sobre la magnitud de A, más AY sobre la magnitud de A, más AZ sobre la magnitud de A. Y eso sería todo. ¿Difícil ahí? Eso es un vector unitario. ¿Y para qué utilizamos esos vectores unitarios? Yo multiplico una magnitud o una fuerza por este vector unitario y esa fuerza adquiere esta dirección, la dirección de este vector unitario. ¿Y qué pasa? Si yo multiplico 5 por 1, ¿qué pasa? ¿Lo altero? No, me sigue dando 5. ¿Pero qué pasa aquí cuando tengo las componentes? Pues que lo que le voy a dar es la dirección que tiene este vector. No le altero la magnitud, pero sí le altero la dirección, dándole esta dirección que está acá. ¿Listo? Ahorita lo vamos a ir aplicando. Voy a borrar esto y vamos a empezar a hacer ejercicios. De este tipo. A empezar desde lo más simple y vamos siendo lo más complejo. Y aquí nos piden algo muy sencillo. Dice, exprese la fuerza como un vector cartesiano. Entonces le vamos a sacar todas las componentes de ese vector. ¿Listo? Entonces recuerde que va positivo hacia el lado donde está marcado el eje. Entonces positivo hacia arriba, positivo hacia acá y positivo hacia acá. Entonces, ¿qué es lo primero que tendríamos que hacer? Si aquí está el vector, ¿cuánto vale esta componente? Fíjense que es lo mismo, aquí se está armando un triángulo. Y sabemos que esto es 45. ¿Cuánto vale este vector? Bueno, esa componente, FZ. ¿Nadie? ¿Cuánto vale? Si ese es el triangulito que tenemos. F sobre el seno, o 750 sobre el seno de 45, por el seno de 45. Por el seno de 45, sí señor.
Ahora, este que vamos a llamarlo F', ¿cuánto valdría este F'? Pues 750 por el coseno de 4, sí, de 45, qué pena. Sí. De 45. ¿Listo? Y ahora necesitamos acá, se nos va a armar otro triangulito aquí abajo, que es este, se arma con este, se arma con este. Y entonces aquí tendríamos a x y aquí tendríamos a y. Le digo fx y fy. Fx y fy. Fx, ¿cómo estaría definido? F' por el coseno de 60. Exactamente, F' por el coseno de 60. Que lo, si lo reescribimos sería 750 por coseno de 45 por coseno de 60. Y Fy, ¿cómo quedaría definido? F' por el seno de 60, que si lo reescribimos sería 750 por coseno de 45 por seno de 60. Me van dando los valores de esto. ¿Cuánto vale Fz? F' ¿cuánto vale? 265.16. Y FY. Es que ese anterior me dio a mí 40.71. Regálame un segundo, verifico yo. Sería 750 por coseno 45 por coseno de 60. No, 265.16. Cuidado con la calculadora. Profe, el otro me da 583.09. ¿Cómo? El otro me da 583.09. Listo, y ahora vamos a verificar los signos, porque no los verificamos ahorita. ¿La componente en Z es positiva o es negativa? Positiva. Positiva. Entonces sería positiva. ¿La componente en X es positiva o es negativa? Positiva también. ¿Segurísimo? Profe. Ah, sí, esta sí es positiva. ¿Y en Y? En Y sí es negativa, ¿sí la ven? Entonces, si yo reescribo, F está escrito como 265.16 en Y menos 583.09 en J.
y más 530.33 en K. Profe, qué pena. Sí, señora. Dígame. Profe, ¿podrías confirmar el resultado? La última es que a mí me da 459.27. Regálame el segundo. A mí también me da el 459.27. ¿Sí? Sí, señor. Voy a poner las calculadoras, ¿no? Esto en es la barre. Vuelvo y lo escribo. Es 265.16 en I menos 459.27 en J y más 530.33 en K. ¿Listo? Y esto es nuestro vector. ¿Sí? Y si quisiéramos hallar el vector F unitario, ¿qué tendríamos que hacer? Pues cogemos 265.16 en I y lo dividimos entre la magnitud. ¿Cuánto es? 750 menos 459.27 sobre el 750 en J y más 530.33 en K dividido entre 750. ¿Cuánto me da el F unitario? Cero punto 35 en I. Dame más decimales, 0.35. 35. 0.6123 en J. Cero punto 7071 en K. Listo, ahora vamos a comprobar cuánto es la magnitud de FU. Se supone que tiene que ser 1, vamos a verificarlo. 0.3535 al cuadrado más 0.6123 al cuadrado más 0.7071 al cuadrado. ¿Me confirman si es 1? Pues no exacto, pero sí, 1.007. Pues teniendo en cuenta los decimales. Sí, esto es cuestión de decimal, más o menos uno. ¿Sí lo ven? Entonces así se convierte cualquier vector a vector unitario. ¿Listo? ¿Difícil? Bueno, voy a borrar este y vamos a hacer una suma de vectores así en tres dimensiones. Uno le dejamos empezando suave y después le vamos colocando más fuerzas. O más complejas, mejor dicho.
Y nos dice, determine la magnitud y los ángulos directores coordenados de la fuerza resultante que actúa sobre la ménsula. Entonces tenemos dos fuerzas ahí, como las están viendo ahí. Sí, las alcanzan a ver. Entonces tenemos primero esta fuerza F1, que está en este, y digamos, este con el plano, digamos que el terreno, con el plano del piso, está generando 45 grados y aquí con Y está generando 30 grados. ¿Listo? Luego tenemos este de acá. Uy, este sí no lo entiendo. Están puestos esos ángulos. Ah, ya. Si se fijan que de acá, o sea, desde el vector hasta el eje X hay 45 grados y desde el vector hasta el eje Y hay 60 grados. ¿Sí lo ven? O sea, esos serían los cosenos directores de ese vector, ¿no? Sí, los cosenos directores en X y en Y, que no tenemos el de Z. ¿Sí lo ven? Sí. ¿Listo? Entonces vamos a proceder con ese, aunque pensé que era más sencillo, pero va a llevar un poquito más de trabajo. Entonces, para el primero, para F1. Entonces, se arma aquí un triangulito, como siempre lo he dicho, ¿sí lo ven? Y aquí tendríamos F1', y aquí tendríamos F1Z, ¿sí lo ven? Entonces, ¿en Z cuánto saldría? ¿Cuánto valdría F1Z? 450 seno de 45. Y F1', 450 coseno de 45. Ahora, F1X, ¿cuánto valdría? ¿Quién me dice? Pues sería F1 prima por X es este de acá, o sea, sería el triangulito que se está armando aquí. Este sería Y y este sería X. Entonces X sería el seno. Entonces esto por seno de 30. ¿Sí? Y entonces F1X valdría 450 coseno de 45 seno de 30. Y ahora F1Y valdría F1' por coseno de 30, que finalmente F1Y quedaría 450 coseno de 45 coseno de 30. Ahora, ¿me dan los valores? F1Z, ¿cuánto vale? ¿Cuánto? 318. .19. Listo, 318.19. .198. Colocémosle .20 ya. Listo. F1X, y aquí tenemos que mirar, F1X es negativo, ¿sí lo ven? Entonces yo lo voy a colocar una vez aquí negativo. .159.1 menos 159.1, porque bueno, esto es en K,
Esto es en y. Y aquí el de J, el de Y. Y este sí es positivo, este sí está bien, listo. Y este sería en J. Entonces voy a escribir por aquí F1, que me quedaría como menos 159.1 en I más 275.57 en J más 318.20 en K. ¿Listo? Ya, y sacamos el primero. Entonces vamos con el segundo. Pero el segundo solo tenemos los cosenos, tenemos los ángulos directores. Y recordamos que si tenemos este ángulo, lo vamos a llamar coseno de 45. ¿A qué va a ser igual? ¿Se acuerda qué hacía? Que era la magnitud sobre la cual se está midiendo el ángulo, que sería K, o sea, sería F2 en X sobre la magnitud del vector, que ¿cuánto es la magnitud del vector? 600. ¿Sí es claro? ¿Se acuerdan la definición? Que es la componente que al cual, al eje al cual se está midiendo sobre la magnitud del vector. Entonces es lo que tenemos acá. Y acá pues podemos despejar F2X va a ser igual a 600 por coseno de 45. ¿Listo? ¿Y F2X cuánto nos da? 424.26. 26. Ahora, este es negativo o positivo. Y una vez coloquemos el signo, este sería positivo. Entonces ahí está bien. Ahora, planteamos el de Y. El de Y también es positivo. Sería coseno de cuál ángulo, del que está medido hacia Y, que sería 60. Coseno de 60 es igual a F2 en Y sobre la magnitud, que otra vez es 60, 600. Entonces, F2Y va a ser igual a 600 por coseno de 60. ¿Sí? F2Y, ¿cuánto nos da? 300. Y también es positiva. ¿Y ahora qué nos pasa? ¿Qué ocurre? ¿Quién me dice? ¿Cómo encuentro el otro? Me falta FZ. ¿Cómo encuentro FZ? F2Z. Ya tengo la componente en X, componente en Y, tengo la magnitud. ¿Cómo lo encuentro? ¿Quién me dice? Sería utilizando, o sea, despejando la ecuación, porque se tienen dos componentes y se tiene la resultante. Exactamente. Y entonces, ¿cuál era la definición que teníamos? Es el mismo Pitágoras. Entonces, Pitágoras. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pitágoras, pero aplicado a tres dimensiones. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Si tengo un lado, entonces sería F2Z. Entonces, Pitágoras, cuando necesitamos hallar la hipotenusa, ¿qué hacíamos? Lo sumábamos. Pero ahorita no necesitamos una hipotenusa, sino necesitamos un lado. ¿Qué tenemos que hacer? Restar. Entonces, aquí, raíz cuadrada, la magnitud, ¿cuánto es? 600. Al cuadrado menos los otros lados. ¿Que los otros lados cuáles eran? 300 al cuadrado. Y menos 424.26 al cuadrado. ¿Sí? Para todos claro este paso. Y entonces F2Z, ¿cuánto nos da? trescientos, digamos que es, más o menos, por la aproximación de decimales y eso, entonces 300. Entonces ya tenemos que F2
Bueno, pero este es negativo, ¿no? Porque va hacia abajo. Mírenlo, va hacia abajo. Este es negativo. Entonces, F2, ¿cuánto vale? Vale. En X 424.26. En Y. Más 300 en J. Más. No, mentiras, menos, ¿no? ¿Pena? Menos 300 en K. Y como ya tenemos las dos fuerzas, ¿qué podemos hacer? Pues sumarlas simplemente. Coloco F2 y lo puedo sumar. ¿Me lo dictan? Creo que es 400, ¿qué? 424. 424.26. Más. Más 300. Y menos 300, ¿cierto? Y menos 300. Listo, y aquí sumamos y vamos a encontrar la... ¡Ay! ¡Qué raya! Sumamos y vamos a encontrar aquí la resultante. Entonces, ¿me van diciendo cuánto va dando? Doscientos 65.16. En I más 575.57 en J. Y 18.20 en K. K, listo. Y aquí tenemos las componentes de esa fuerza, pero nos están pidiendo que la resultante, me imagino que nos van a pedir la magnitud y los ángulos directores, que los vamos a encontrar con los cosenos directores. Entonces, la resultante, la magnitud, ¿cómo la encontramos? Pues la raíz cuadrada de las componentes. La suma de la raíz cuadrada de las componentes, perdón. ¿Cuánto nos da eso? Seiscientos 33.97. Listo, y ahora vamos a colocar aquí alguien que anote por ahí estas. Vamos a hacer unas convenciones para los ángulos, entonces que siempre nos olvidemos. Teta va a ser con respecto a X, phi con respecto a y alfa con respecto a Z. Listo, para que por favor alguien tengamos ahí bien presente y que me lo recuerden cada vez que vayamos a trabajar eso. ¿Listo? Entonces, los ángulos directores. Entonces, coseno de teta va a ser igual a la componente en X, que es 265.16, sobre la magnitud, que es 633.97. Entonces, teta, ¿cuánto vale? Es el arcoseno de esto. El otro que dije fue phi, ¿cierto? Va a ser de Y, que es 575.57 sobre 633.97. Y el otro es alfa. Y bueno, aquí phi, ¿cuánto vale? Y aquí coseno de alfa es igual a la componente en Z, que es 18.20 sobre 633.97. Y aquí, ¿cuánto vale alfa?
Teta vale 65.27. Sí. Phi vale 24.78. Sí. Y alfa 88.35. Listo. Y ya tenemos todo lo que nos pidieron. Tenemos la magnitud de 633, tenemos cada una de las componentes y tenemos los ángulos directores. ¿Listo? ¿Dudas hasta ahí? No, señor. Listo, entonces yo creo que démoslo hasta acá porque si hacemos otro ejercicio nos vamos para esto a las 6:30. Entonces nos vemos en 8 días, muchachos. ¿Listo? Listo, señor. Bueno. Listo, profesor. Las grabaciones a qué drive quedan subidas. No. Como les dije, ustedes entre el lunes o el martes inscríbanse en el Moodle y yo la subo ahí. O sea, yo subo a una cuenta de YouTube y subo el link allá al Moodle. Igual lo que les dije, queda también están todavía ahí las del semestre pasado por si quieren revisarlas o alguna cosa. Igual yo el semestre pasado hice unos ejercicios adicionales de algunos temas, entonces por si quieren revisar alguna cosa, ahí está en el Moodle. Profe, pero para inscribirnos siempre nos piden como algún tipo de código para podernos inscribir. No, yo habilito mañana y yo no le pongo código. O sea, pues lo que... Esto se inscriben ahí ya. ¿Listo? Porque pues... Okay. Porque eso es porque se suben notas ahí, se suben trabajos ahí al Moodle, pero... Como les dije, yo no le voy a revisar en el Moodle, sino en un drive aparte. Entonces no va a importar. ¿Listo? Entonces yo no le voy a colocar clave, sino que simplemente ingresen ustedes y se matriculen. ¿Listo? Bueno. Entonces, buena tarde para todos. Buenas tardes.